vives a tu alrededor. Reconoces dónde estás. Este mundo se enfermó. Vemos el enfrentamiento y es por tanta la Guardia de Infantería de la Policía Federal. Venga alguien al rescate. Entonces ellos no tienen para comprarse una vivienda, un terreno. Claro. Terminar una casa. Terminar una casa. Está dentro de las posibilidades de la gente que está. Y la mayoría de la gente son todas cartoneras acá, que los que ellos ganan es para la. Para sus hijos. Es para el día a día. Claro, el cartonero es el día a día. Claro. Para vivir el día. Faltás un día y al otro día no comés. Somos socios en este presente. ¡Presente! En este presente vos y yo. Busca, 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 busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desea. Los cartoneros están reclamando que los dejen ingresar con camiones, con lo que lo hacen diariamente a la ciudad de Buenos Aires, cosa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se resiste a que los cartoneros ingresen con estos camiones. Trabajar, ¿me entiendes? Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar. Vení, todos trabajamos, vivimos de esto. Nosotros hoy el día lo tenemos perdido, ¿me entendés? Somos todos gente con chicos que va a trabajar porque somos de lo único que vivimos. Señora, ¿pero por qué están cortando el puente? Bueno, no, porque no lo dejan pasar la policía, ¿me entendés? Está sacando la camioneta, camiones, porque si nosotros estamos viviendo de esto. Queremos que venga un funcionario acá que nos diga que podemos pasar. Tenés que pagar para pasar. ¿Qué querés decir? ¿Que te piden coima? Para... Claro, así. Todos los días tenés que pagar 5 o 6 pesos si no nos pasás. De este lado te cobran, que están ahí. Cuando volvemos también, es lo mismo. Entonces nosotros lo que queremos, en realidad, que venga, que firme, sino que nos den trabajo a todos. Hay 2.000 personas acá o más. Queremos trabajo entonces. Que venga el presidente acá, que venga. Ahí empieza la delincuencia, si lo sacan, lo poco que tenemos, con lo poco que ganamos, lo sacan todo. De acá no nos movemos hasta que no nos devuelvan a los compañeros los camiones que le sacaron y nuestra fuente de trabajo. ¿Cuántos son los camiones, señora, que le quitaron? Que nos quitaron ya son 5. Queremos los camiones y queremos que nos den una solución a esto. Que nos firmen un papel como que sí podemos trabajar, porque nos están sacando la fuente de trabajo. Hijo de Revil, para dejar a los cuartelados del otro lado del puente. Es el turno del bueno, es el malo. Será vencido. Es el malo. Santa Soledad. De acá salimos 2 o 3, así íbamos llegando de a poco a ayudarlos a ellos porque tenían la policía encima, donde querían desalojar el propio barrio de Gaita, digamos. Aparte del asentamiento hay un barrio atrás. Y no hace mucho, hace 5 años. Y lo quisieron desalojar a ellos mismos, pensando que eran los ranchos del asentamiento. Y bueno, donde empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 1:30 más o menos. Donde ellos se quedaron sin municiones por el tema del desalojo, donde nos rompían todo, digamos. Nos prendieron fuego, no le importaba a las mujeres, los chicos. Nosotros lo primera consigna que tenemos acá es el tema de sacar a los chicos y a las mujeres. Los chicos y las mujeres no pelean. Hoy pensamos que ya es suficiente. Todos estamos así, unidos, ¿viste? Compartimos las cosas, nos ayudamos uno entre otro, ¿viste? Ahora tenemos que poner la luz, ¿ves? Estaban poniendo los palos. Entre nosotros nomás hacemos las cosas. Abrimos la calle ahí, ¿ves? Eso lo abrimos nosotros, yo y la chica de acá al lado. Y bueno, y así de poquito nos estamos ayudando nosotros. Busca, busca tu destino, crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera, desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno, es el malo. Ya que 5, estamos procurando hacer eso, pero como ustedes saben que no podemos pelear el pobre contra la gente que tiene mucha plata, ¿viste? Lo que hoy está fuera de ley para la gente que tiene plata, mañana ya está en ley. Te imploro, Santa Soledad, que me está...
esta vida no me dejes más solo. Porque la mayoría inclusive son emigrantes italianos, los padres, los antepasados eran inmigrantes italianos, algunos españoles, pero el fuerte fue de italianos que vinieron a construir, vinieron a colaborar y a construir nuestro, ayudar a construir nuestro país, ¿no es cierto? El gobierno tiene que buscar los lugares necesarios y hacer y construir el techo que necesiten la gente, ¿no es cierto? No estoy en contra de los emigrantes, ni paraguayos, ni bolivianos, ni peruanos, son hermanos latinoamericanos, pero también los gobiernos de ellos tienen que buscar la solución en sus países. No puede ser que tampoco el gobierno argentino se tenga que hacer cargo de todo, ¿no es cierto? Yo creo que primero quisiera solucionar el problema de techo de mis hermanos, bueno, argentinos, ¿no es cierto? Y bueno, sí, este país. Y yo quiero que mis hijos tengan un lugar propio, ¿viste? Yo y toda la gente que estamos acá, porque la chica de al lado ya no puede volver donde ella estaba, la otra chica tampoco, ¿viste? Y bueno, ojalá que haya una respuesta para nosotros. Que no nos digan, sí, te vamos a hacer, qué sé yo, eso, los monoblo, eso, y no hagan nada, ¿viste? Porque va a ser un bajón para toda la gente. Porque ellos están prometiendo algo y si no cumplen. Y bueno, es la lucha de todo, ¿no? Del pobre, digamos, es la lucha del pobre. Es la lucha del pobre, sufrir y sufrir y sufrir hasta que, bueno, hasta que diga Dios, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Qué le diría? Si vos me permitís la palabra que yo te diría, no sé, que se dejen de hinchar y que se dejen de romper las que no tengo y que le den los terrenos a la gente que necesitan. Eso diría. Porque ellos tienen casa, auto, departamento, de todo. Y ellos no ven la gente que vive acá. Eso le diría. En Villa Caraza, porque parece que para la gente que, bueno, tiene, te da empleo, decir Villa es una mala palabra. Tenés que venir de lo más bajo. Pensarán que somos unos negros que no piensan, que no hacen las cosas bien, que no se formaron. No piensan en seguir, en tener proyectando a futuro y es feo para la sociedad. Y bueno. Y en el momento de la lucha uno se olvida de que tenés familia, claro. De que de tener tu mamá. En el momento de la lucha, que de la injusticia que vos ves, decís, bueno, o soy yo o son ellos, o me matan o me dejan acá con mi terrenito o me matan, ¿qué lo vamos a hacer? Es el riesgo que tenemos que correr, ¿no es cierto? Tenés.